Bienvenidos al programa que cierra la trilogía sobre los indoeuropeos. En el primer programa hablamos sobre la lengua, en el segundo sobre la religión y ahora toca la sociedad y las formas políticas y de organización de los indoeuropeos. El orden de estos programas no es baladí. Empezamos por la lingüística porque es quizás el campo que está más trabajado. El tema de las religiones comparadas, pues también es un tema muy trabajado y en el que se han llegado a conclusiones casi definitivas en algunos aspectos, no en todos, claro. Y el tema que vamos a tratar hoy, pues hombre, está un poquito más en mantillas. Pero de todas maneras está avanzando a grandes pasos. Hay que tener en cuenta que los pueblos indoeuropeos son estrictamente prehistóricos, es decir, no hay fuentes escritas que nos puedan decir cómo funcionaban, sino que hay que reconstruir la base de tres tipos de evidencias. Una, la lingüística, la reconstrucción lingüística. Otra, el estudio de la organización de los pueblos, muchos de ellos ya históricos, que conocemos y que son indoeuropeos, y cuanto más antiguos mejor, porque teóricamente están más cercanos al tronco común primigenio. Y por último, por la reconstrucción arqueológica. Pero todas estas tres fuentes se mezclan entre sí, es como una urdidumbre. Y vamos a empezar con una teoría que explica, en primer lugar, el origen geográfico y su expansión, que es la tesis de los kurganes. Vamos a ello. El término cultura de los kurganes fue acuñado por la arqueóloga lituana Marija Gimbautas, que a partir de 1956 comenzó a englobar en este término a una amplia variedad de comunidades originarias de las estepas del Medio y Bajo Volga. Los kurganes, que dan nombre a esta cultura, pues son unas tumbas propias de la Edad del Bronce, es decir, del cuarto milenio antes de Cristo, y que se caracterizan porque la tumba, que puede ser más o menos complicada, puede ser una simple sala o multitud de salas, es una estructura que ha sido recubierta a su vez por tierra, de manera que queda un montículo, un kurgán, que se acaba confundiendo con el paisaje. La palabra kurgán es de origen ruso, y este a su vez está tomado también del turco. Bueno, pues los pueblos que hacían estos kurganes, reconoce la señora Marija Gimbautas el origen de los pueblos indoeuropeos. Y ella va estableciendo una serie de expansiones de una serie de culturas que a partir del núcleo original este en el curso medio del Volga y al norte del Mar Caspio, pues se va extendiendo. Y cada cultura da lugar a diferentes expansiones por Europa y por Oriente, que son las conocidas, entre comillas, invasiones indoeuropeas o expansión indoeuropea. Vamos, ella sostiene la tesis que no todos los indoeuropeos se expandieron al mismo tiempo, sino que hay fases. Esta primitiva cultura que ella llamaba de los kurganes, a saber cómo se llamaban ellos mismos, pues se fue extendiendo. Y tenemos así la cultura Yamma, del 3200 al 2300 a.C., la cultura de Andrónogo, del 2300 al 1000 a.C., todos estos son aproximados, claro. La cultura Sbruna, de 1500 a 800 a.C., y por último, la cultura escita, de 700 al 1 a.C. O sea, los escitas son profusamente citados por las fuentes clásicas como Heródoto, etcétera, etcétera. Así que en esa zona del medio Volga, al norte del Mar Caspio, es donde se sitúa el Urgeimant. Una palabra que tiene resonancias germánicas, ¿verdad? Y es que efectivamente es una palabra alemana, compuesta de Ur, origen, y Heimat, hogar, el hogar originario de los indoeuropeos. Como digresión ilustrativa diremos que el famoso tesoro de Atreo, o tumba de Agamenón, que también así es conocida, forma un tipo de tumba llamado tolos, que en el fondo es la transposición de este kurgán, pero dentro del arte de la Creta micénica, fruto de la expansión de estos pueblos en el siglo XII. Antes de Cristo, sobre el 1200 o así, se asentaron en toda Grecia e islas del Mediterráneo Oriental. Bueno, dicho esto, acabamos con el tema porque ponernos a estudiar lo que había en las tumbas, aunque tiene un gran valor, puesto que nos habla de ajuares
y de a Juárez y de que creían en la vida de ultratumba, con lo cual estarían mejor enclavados en el tema de la religión, pero también nos hablan de la estratificación social y nos hablan de los reyes, sacerdote, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer un breve resumen de cómo sería la expansión de los indoeuropeos en diversas oleadas. Y lo vamos a hacer muy rápidamente, porque este es un programa divulgativo. Me comprometo a poner al día el blog y ahí pondré todo el tipo de información complementaria, pero no podemos alargar este programa, porque si entramos en detalles podría durar 2 horas. Vamos a ello. Vamos a ver el resumen de la expansión, un resumen sumario de la expansión indoeuropea. La primera de estas expansiones, migraciones o, pongámosle todas las comillas que hagan falta, invasiones indoeuropeas se dieron hacia el valle bajo del Danubio, hacia Anatolia y la región de Altai. A Anatolia llegaron a través del Cáucaso probablemente, pero en el Cáucaso no se quedaron, digamos que no poblaron el Cáucaso, no lo influyeron. Y de esta primera expansión hacia el valle debajo del Danubio, pues se fueron desgajando a su vez otras migraciones que dieron lugar a la cultura de Hallstatt, es decir, a los protoceltas, también a los itálicos, y en el este de los Cárpatos, en lo que actualmente es Ucrania, pues se formaron los que luego más adelante serían los protobálticos, es decir, los primeros bálticos y los protoeslavos, los primeros eslavos. Ya tenemos una primera expansión. Luego se da otra, que tiene mucho que ver con las distintas subdivisiones culturales de los kurganes. Habíamos hablado de la cultura, que las he dicho sumariamente cuando he citado la teoría de los kurganes, que era la cultura de Sintasha, la cultura de Andronovo. Digamos, se van expandiendo, se van desde el núcleo central, y de ahí surgen los indoarios, que se trasladaron hacia el 2300-1700 a.C. y se expandieron por Mitanni, es decir, otra vez vuelven a Turquía, el norte de la India, periodo védico, y llegaron hasta China, hasta la frontera con China. Los iranios se expandieron por las estepas a través de los escitas, que es la última de las expansiones de la cultura kurgán, con los medos, persas y partos hacia el 800 a.C. O sea que vemos que la expansión empezó en el 4200 y finalizó sobre el 800 a.C. Y lo he dicho todo a uña de caballo, ¿eh? Pero ya tenemos el mapa, es decir, no hubo una gran expansión indoeuropea que se dio a todo el mundo y sincronizada, sino que fue por etapas. Esta expansión por etapas de la cultura indoeuropea o de los indoeuropeos no viene acreditada solo por la arqueología, sino también por la lingüística. Así, a cada expansión le corresponde uno de los distintos grupos de lenguas indoeuropeas. Y ahora que ya hemos visto cuál ha sido el origen geográfico y la posterior expansión de los pueblos indoeuropeos, vamos a ver cómo estaban constituidos por dentro, cómo era su sociedad, cómo se organizaban políticamente. Y lo que tenemos, a base de comparar todas las culturas indoeuropeas, sobre todo las más antiguas, y ver los rasgos comunes que nos remiten al principio, al origen común, pues vemos los siguientes rasgos. Primero, era una sociedad eminentemente patriarcal, con preponderancia de la ganadería sobre la agricultura, que les llevaba a ser seminómadas, yendo al albur de la búsqueda de pastos para el ganado. Y que había una realeza sagrada, es decir, que los jefes tribales asumían el papel de sumos sacerdotes. Si antes hemos partido de la base de las teorías de Marija Gimbutas para hablar sobre la situación geográfica y expansión de los indoeuropeos, ahora vamos a fijarnos en las teorías de Georges Dumézil, un investigador francés del siglo XX, para hablar de la famosa triada proto-indoeuropea, o sea, la trifuncionalidad, o la hipótesis trifuncional, o las funciones tripartitas, que todos estos nombres tienen. Y nos establece un modelo mental de organización basada en 3 castas o estamentos, que recordaréis que ya cité en el programa dedicado a la religión,
que corresponde con tres dioses que siempre están invariablemente a la cabeza de todos los panteones de los distintos pueblos indoeuropeos. Una función relacionada con la magia y la jurisdicción, otra casta o estamento dedicado a la función guerrera, a la fuerza, y otro a la producción y fecundidad, es decir, los productores. Esto en la Edad Media tuvo un resurgir con la sociedad testamental. No son clases sociales basadas en la economía, sino en la función. Estas tres funciones me podréis decir que se dan en todas las sociedades, sí, pero de una forma tan marcada e institucional, formando prácticamente castas y grupos cerrados, no es tan común hallarlo en otras civilizaciones. Tenemos que la función de la soberanía mágica y jurídica pues está básicamente en manos de un rey sacerdote, que cumple las funciones de mediación con las divinidades y de hacerse cargo de los ritos mágicos de adivinación y de ofrecer los sacrificios por la comunidad. Luego está la casta de guerreros, que es una casta cerrada, posiblemente de individuos jóvenes, con sus propias normas de honor. Y esta casta cerrada tenía sus ritos de iniciación, del cual han quedado restos en tiempo histórico. Ahí está todo el tema de los berserker, es decir, de los hombres lobo o hombres oso, que eran una especie de guerreros enloquecidos que acudían al combate desnudos y sin ningún tipo de temor. Esto estaba dentro de la cultura vikinga, claro. ¿Y cómo lo hacían? Pues a base de plantas alucinógenas. También lo cita un poquito como de pasada Julio César cuando habla de la furia teutónica. Pero esto es un tema interesante que quizás un día le dedico un podcast. Pero pasemos al siguiente asunto. Esta división tripartita también se puede dar dentro de la célula social básica, que es la familia. La sociedad indoeuropea se dividía en villas y estas a su vez en domos, casas. Casas en un sentido amplio, muy grande. Y cada casa está liderada por el patriarca. O ejercía el poder. Era el dens potis, que en griego dio lugar a la palabra déspota y en sánscrito a la palabra dumpati. El pater familias, el patriarca, tenía poder absoluto dentro de la familia y además era el encargado de ofrecer los sacrificios a los dioses. Digamos que la función del rey sagrado era una ampliación de las funciones del patriarca, del pater familias. Estos rasgos que hemos dicho generales de todas las sociedades indoeuropeas se van matizando según cuándo, cómo y en qué época. Así, entre los germanos y escandinavos no hay una casta sacerdotal como sí que se da entre los romanos, que están los flamines, o en la India, que están los brahmanes, o incluso entre los celtas, que están los druidas. Entre los germanos esto no está tan claro. Y esto se piensa que se debe al contacto con el chamanismo siberiano y de los fineses, que influyó en su religión. También tenemos el caso, pues, de los iranios, que más que una sociedad tripartita, se ve una sociedad profundamente marcada por el dualismo. Pero esto posiblemente sea consecuencia de la influencia del sustrato que encontraron en cada una de las tierras donde se asentaron. Ahora vamos a ver aspectos materiales concretos relacionados con la tecnología. La reconstrucción lingüística sugiere una cultura de la Edad del Bronce, la cultura originaria, porque se encuentran palabras similares para referirse a metales específicos como el cobre, comunes a todas ellas. En cambio, no hay palabra común para referirse al hierro. Y eso, que posiblemente fueron un pueblo indoeuropeo, los hititas, los primeros grandes forjadores del hierro, pero esta industria se desarrolló in situ después de la expansión. Así tenemos que hay palabras comunes para designar el cobre, pero no para otros metales. La rueda. También los indoeuropeos conocían la rueda, por eso hay palabras similares para designar la rueda en todas las lenguas. Sin embargo, cosa curiosa, no hay palabras similares para designar
otras cosas más concretas, como son los radios de la rueda, lo cual significa, ha hecho la reconstrucción, es que ellos conocerían una especie de carro de esas de ruedas macizas, de rodajas de tronco. Porque sí que hay un lenguaje específico y bastante compartido con respecto a otros aspectos del carro. Porque ellos conocían el caballo, pero no lo montaban en principio. Así, la lanza del caballo, los arreos, tienen un lenguaje compartido por gran parte de los idiomas indoeuropeos. El carro de combate, que tanto se asocia con los hititas, fue un desarrollo posterior, también in situ, en Anatolia, en Capadocia. Y hemos dicho que ellos no montaban el caballo. Efectivamente, ellos fueron los primeros en domesticar el caballo para usos de transporte, por así decirlo. Y esto, algunos piensan, que es una de las características que aceleró su expansión. El caballo, que tiene términos muy similares en todas las lenguas antiguas, es una base primordial de la sociedad indoeuropea. Y posiblemente fue la domesticación del caballo salvaje de las estepas, el tarpán. No vamos a extendernos en las características del tarpán porque ya nos iríamos a otro lado. Y en cuanto a la subsistencia, ya dijimos así como de pasada que dependían básicamente del ganado. Tan es así que la riqueza se mide en cabezas de ganado. Alguien me ha hecho notar que incluso en los poemas homéricos, en la Ilíada, la riqueza de los reyes se mide en cabezas de ganado. Esto también pasa en la cultura romana. Así, pecus, que significa ganado, cabezas de ganado, es equivalente a dinero, a riqueza, ganancia pecunaria. Otro rasgo común a todas las culturas indoeuropeas es la formación de los nombres propios. Llamamos con una palabreja técnica, antroponímicos. Usan frecuentemente palabras compuestas como nombres personales. Así, en las lenguas celtas tenemos palabras como Dun, Norix, rey del mundo, Kennedy, cabeza fea. En lenguas indoiranias, Asvagosa, domador de caballos. En griego, Sócrates, buen gobernador. Hiparco, amo de caballos. En las lenguas eslavas, Vladimir, gobernador pacífico. Etcétera, etcétera. Y luego están los patronímicos, como Gustafsson, hijo de Gustavo, McCool, tal, etcétera, etcétera. Podríamos seguir encontrando más cosas comunes, por ejemplo, en la poesía, que deriva directamente de las ideas de los mitos religiosos, etcétera, etcétera. Pero ya creo que con esto ha sido suficiente para dar unas pinceladas de cómo eran los indoeuropeos. Y ya hemos acabado la trilogía sobre los indoeuropeos. Por el camino he ido orillando muchas cosas interesantes que posiblemente me den para un programa más adelante. En especial esos puntos muertos, esos callejones sin salida que han ido surgiendo a lo largo de las investigaciones. Por ejemplo, sobre el origen de los indoeuropeos, había quien los situaba en el norte de la India, en Anatolia, y en Escandinavia, incluso en el Polo Norte. Y esta es una parte muy interesante, porque, por poner solo un ejemplo, la teoría esta de el origen nórdico y casi polar de los indoeuropeos entronca con las teorías de la superioridad de la raza aria. Este es un callejón sin salida que tuvo sus consecuencias, o abasteció de munición ideológica a determinadas ideologías. También había pensado hacer una breve reseña al uso de la esvástica, sí, esa crucecita que todo el mundo relaciona con el partido nazi, pero que tiene como 5.000 años de historia y es un símbolo de buena suerte, de buenos augurios. Pero estas menudencias las dejaré para más adelante, quizás haga algún programa sobre el tema. Solo como última acotación es que en buena parte de esos callejones sin salidas que ha llevado la investigación estaba una teoría racial de fondo, como considerar a los indoeuropeos como una raza pura. Bueno, es muy difícil que hayan razas puras a estas alturas de la humanidad. Digo ya en el tiempo de los indoeuropeos, en el bronce, posiblemente estaban todos muy mezclados. Y desde luego hoy en día el concepto de indoeuropeo es un concepto básicamente lingüístico y en cierta medida cultural. Bueno,
Como lo prometido es deuda, intentaré prestarle un poquito de atención al blog, subir el montón de programas que no he subido al blog y, sobre todo, poner muchos enlaces para que podáis investigar por vuestra cuenta, porque este tema lleva a ello. Y he encontrado cosas interesantísimas que no he dicho. Y bueno, y me despido de vosotros hasta el próximo programa, que espero que sea la semana próxima. Me he propuesto una periodicidad como mínimo semanal. A ver si la puedo cumplir. Muchas gracias y hasta el próximo programa.